Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un unboxing. Estoy dudando, hay dudas, pero vamos a llamarlo unboxing retro, porque tiene que ver con algo que hicimos y creo que lo hice retro. Así que bueno, vamos allá. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos aquí un sobrecito que no le he tachado la dirección, que nos viene de Francia. Vamos a abrirlo. Raca, ¿y qué nos viene aquí? Nos viene una cosa un tanto especial. ¡Uy! Que se ha visto todo. ¡Ay, pegatinas! ¡Ay, pegatinas! ¡Qué simpático este señor! El señor Gabachín. Le petit Gabachín. Bueno, curiosas, no sé a qué vienen. Gracias, señor francés. Aquí nos viene la factura. ¡Uy! Pues este señor me ha puesto una nota a mano diciendo que tiene parientes por aquí. Ah, pues mira, muy simpático, y me lo ha puesto en español. Ah, pues nada, le mandaré un saludo. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Esto parece a primera vista, pues lo que parece, ¿no? Algo que se conecta a una fuente de alimentación. Pues sí, correcto. Es algo que se conecta a una fuente de alimentación. Me cago en la leche, aquí está. Pero tiene estos dos tocho terminales. ¿Para qué quiere alguien estos tochos terminales? Pues veréis, estos tochos terminales son los tochos terminales para una Naomi. Sí, ¿os acordáis que abrimos una Naomi? Que hicimos el unboxing de una Naomi. Pues no la puedo usar porque no tenía estos cables. Ahora sí podré enchufarla a la corriente. Pero podré jugar. No es lo que quería decir. Pero tampoco podré usarla porque no tengo forma de conectar mandos ahora. Podría decapitar un mando de la Dreamcast, sí, ¿vale? Podría decapitarlo y colocarle un cable JST9, creo que es, no me acuerdo, un cable JST, lo enchufo, lo detecta y funcionaría. Pero todos mis mandos son originales, creo que además casi todos están en caja, así que no pienso tocarlos. Estoy pendiente de hacer un JVS, llama Video System, un adaptador, para poder usar los gamepads normales de mi recreativa, los gamepads, los sticks, el CPO, etcétera, etcétera, ¿vale? Quizás pruebo a hacer algo, pero de momento lo que vamos a hacer ahora es que voy a intentar enchufarla y vamos a ver si funciona o no. Así que en un momentito estamos aquí con el tinglado montado. ¡Hasta ahora! ¡Wey! Ya estamos aquí. Tenemos la Naomi. Tenemos un cable VGA. Tenemos la fuente de alimentación. Y vamos allá, ¿vale? Bueno, os acordáis un poco de la Naomi. La enseñamos, ¿vale? Os cuento lo que he ido descubriendo. Adaptador de corriente. Salida VGA. Mediante los cambios de dip switch podemos sacar 15 kHz. No recomendable. Salida de audio. Estos son los Maple 01 y 23. Aquí podríamos conectar ese mando de Dreamcast que os he comentado. De hecho, el vendedor me mandó dos cables y en su terminación tiene una terminación de 5 cables que son los que serían compatibles con Dreamcast. Podría coger un mando, desoldar el cable que hay, soldar ese, o simplemente pues comprar un alargador, cortarlo, soldar los cables a ese cable o un adaptador, etcétera, etcétera. Hay varias opciones, ¿vale? Y por último, porque los otros todavía no me acuerdo, tenemos los Toslink estos de aquí, ¿vale? Que son cables Toslink como los que se usan en los home cinema, ¿vale? En los amplificadores de audio. O sea, son ópticos. Y lo que esto permite es poder conectar varias placas Naomi entre ellas para poder hacer juego online, juego compartido a la vez, ¿vale? Así que bueno, interesante. El USB además no es un USB 100%,
¿vale? No funciona como... No es un estándar USB. Y bueno, creo que podemos ir yendo probando, ¿no? Yendo probando. Me gusta... No me gusta cómo suena. Bueno, vamos a enchufar aquí el VGA. A ver, pollo. No voy a enchufar sonido. Así que me sabe mal, pero no vais a poder escuchar si enchufa o no enchufa. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Vale. Vamos a enchufar el cable de corriente. ¿Dónde he dejado yo el cable de corriente? Preparado. Aquí. Vale, supuestamente además el... no tiene switch de power para la fuente de alimentación, ¿vale? Pero aquí hay un cable verde, que este cable verde conecta con la Naomi y tiene un pequeño botón de power aquí, que es lo que nos permitiría poder encender y apagar la Naomi. Así que a ver si hay chispas. ¡Wow! Ventiladores encendidos. ¿Hay señal? ¿Hay señal, señores? ¡Ah! Que tengo el cable del micro enchufado. Vale, pues problema, porque si no tenemos el in-out board, pues seguramente no nos permita jugar. Ay, qué putada, tío. Qué putada. Hasta que no tenga un JST o algo que lo simule, no podremos probarlo. Bueno, en todo caso, dejad que... Vamos a hacer el test, por ejemplo. Ya con esto sabremos que está funcionando. Perfecto, nos detecta el Virtua Tennis 2. Perfecto. Bueno, no sé si estará cargando ahora el juego. Naomi. Vale, y ahora es cuando saldrá ese error. Bueno, voy a esperar un ratico. A ver si... Voy a esperar un ratito a ver si hace algo. A ver si es que cuando termine de volcar va a dejar de salir ese error. Bueno, pues nada, no esperaremos más porque confirmo que hasta que no tenga un gamepad o algo, la máquina lo detecte, pues se va a quedar con este mensaje. Así que, bueno, sabemos que arranca, que funciona, no sabemos que el juego funcione, pero crucemos los dedos. Así que damos ya por concluido el vídeo. Fracaso total. Llevo un rato esperando, esto lo habré cortado, pero llevo ya un rato esperando, buscando info. Madre mía, sí, ahora, en este momento llevaríamos ya un cuarto de hora de vídeo. Ahí lo dejo. Señores, like, favoritos, compartid, comentar y suscribiros. Os voy a dejar el link de este señor, porque mira, me ha quedado simpático diciéndome que tenía parientes por aquí. Así que nada, hasta el próximo vídeo. He dicho lo de... Espera, que no lo he dicho y lo voy a volver a hacer, ¿vale? Like, favoritos, compartid, comentar y suscribiros. Y hasta el próximo vídeo. Ahora sí.